L'Encarnació i el Mariano lideren un equip de 4 persones distribuïdes pel territori que donen suport a l'execució dels treballs en benefici de la comunitat, els TBC, facilitant la vinculació i el seguiment de les persones penades als CAPs, QAPs i altres equipaments. Aquesta iniciativa conjunta ha suposat que més de 1.200 persones hagin fet els seus treballs en benefici de la comunitat en els serveis dependents de la Direcció d'Atenció Primària de l'Àrea Metropolitana Nord des del 2020, evidenciant els beneficis que porta a les dues parts. Bé, a final de l'any 2019 vam tenir una casualitat de que realment un professional que estava dedicat a temes socials es va alliberar i va acabar la seva feina allà. Llavors vam pensar que podríem fer servir aquests coneixements per professionalitzar un servei que s'havia començat a fer de manera tímida en un centre i realment ampliar-lo a tot el territori. El projecte consisteix en l'expansió dels treballs en benefici de la comunitat a tot el territori de la Metro Nord. El projecte aporta molts beneficis a la societat i als equips d'atenció primària, però en un primer moment els equips tenien certes reticències. Un cop hem fet la pedagogia i se va posar aquest equip a gestionar-ho, doncs els propis equips ho veuen com una manera positiva d'incidir en la societat i que aporten un benefici per ells i per la comunitat. El futur del projecte seria l'estabilització d'aquest projecte, el millorar la qualitat i mantenir aquesta estructura que tenim per donar aquest benefici a les persones que fan els treballs en benefici de la comunitat i a tota la comunitat en general. Estoy orgulloso de participar en este proyecto porque hacemos ver al penado que hay formas de cumplir que dignifican su persona. Un proyecto así puede aportar a la sociedad el que no tengamos que utilizar recursos invertidos en otros sistemas, como sería el penitenciario, a través de las medidas alternativas penales, como son los trabajos en beneficio de la comunidad. Las personas que realizan los trabajos en beneficio de la comunidad se dan cuenta que pueden realizar más cosas de las que pensaban, a las que tenían acceso o capacidad, y además se sienten, al integrarlos en los equipos e integrarlo como un compañero más, se dan cuenta que pueden trabajar con más personas, incluso el propio trato o forma de dirigirse a las personas van evolucionando y cambiándolas porque tienen que tratar con personas mayores y ven que ellos pueden tener esa capacidad de poder relacionarse con todo el mundo. La colaboración interdepartamental a nivel nuestro de la unidad es más directamente con los delegados de ejecución de medidas penales alternativas. Con ellos combinamos pues, el tema de gestionar las entrevistas para incorporarlos, cualquier incidencia que haya, el seguimiento, se le envía a ellos también todo el seguimiento de firmas. Entonces siempre hay un contacto para que también la persona que realiza trabajo en beneficio de la comunidad pueda o conectar con ellos o con nosotros y siempre entre todos gestionar cualquier problema o situación que haya. Y luego a nivel mío un poco más también coordinarme con los superiores de los delegados de ejecución de cara con los coordinadores. Ahora así implementamos medidas nuevas o funciones nuevas para todos tenerlos concretadas. Que estoy ayudando a la gente mayor, hay gente que no puede andar, hay gente que no puede ver, tengo que vigilar el cola, tengo que informar. Aquí siento bien para ayudar a la gente mayor, siento útil para la comunidad y voy a tener una experiencia, me encanta eso.